bonito también la variación en los sonidos, ¿no? Crossover, podría ser esto, pues que nos vamos de un extremo a otro. No, pues es que vale todo. Uh-huh. Lindo, ¿no? Sí, bonito. Bueno, muy bien. Julieta, la bicicleta se ha convertido en el deporte de alta competencia, en un ícono que nos da una muy buena energía, por todos los logros de Mariana Pajón, por los logros de Oquendo. Nairo Quintana. De tantos muchachos, exactamente, en diferentes disciplinas. Uh-huh. Pues bien, el turno es, y le voy a pedir que tomen nota del siguiente nombre. Él es Egan Bernal. Es uno de los deportistas con mayor proyección presente, pero mucho futuro en la disciplina de ciclomontañismo. La historia la tiene nuestro compañero Alejandro Mazuera aquí en 8:30. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bien. Sí, este nombre hay que ponerle mucha atención, hay que seguirlo de cerca, porque tuvo un 2014 brillante, llegando a estar tercero en la clasificación de la UCI, Unión Ciclística Internacional en Juveniles, en su primer año como juvenil. Imagínese usted. Además, este muchacho ya lo habíamos mostrado, él hace parte de la Fundación Me Suena, de la cual habíamos hecho un informe que apoya a ciclistas de bajos recursos, pero con mucho talento. Picasso dijo alguna vez, que la inspiración me encuentre trabajando. Esta máxima la aplica al pie de la letra Egan Bernal. Navego contra el viento. Pues sabe que su talento por sí solo no es suficiente para triunfar. Y por eso, como dijo el pintor español, este joven se exige al máximo en potenciar sus virtudes y corregir sus falencias. Es muy disciplinado en sus entrenamientos, en su comida, todo. De esa forma fue como en el 2014 llegó a ser medalla de plata en un mundial juvenil, en su primer año de competencia en esta categoría. Varios días a la semana recorre los 18 kilómetros que lo separan de su casa en Zipaquirá hasta Tocancipá. Los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. En su recorrido lo acompaña Xiomara Guerrero, su novia y compañera de equipo, quien ha sido campeona sudamericana. Ellos no solo se complementan sentimentalmente, sino que también lo hacen para mejorar en su actividad deportiva. Cuando terminamos una competencia, los dos como que nos ponemos a analizarla, entonces decimos cómo nos sentimos, sabemos en qué podemos mejorar y tratamos de trabajar en eso. En Tocancipá se une a sus otros compañeros de la selección Cundinamarca. Ahí se pone a las órdenes del entrenador Sergio Avellaneda, quien reconoce en el joven de Zipaquirá las condiciones necesarias para triunfar en un deporte tan duro como el ciclomontañismo. A nivel fisiológico, a nivel bioquímico, su misma genética se adapta muy bien hacia cada una de las características que se requieren para poder desarrollar muy bien esta modalidad. A nivel de psicológico, pues tiene unas características de tolerancia al dolor, de tolerancia al riesgo bastante marcadas, que es lo que se requiere realmente para poder desarrollar de una muy buena manera y a nivel competitivo la modalidad del cross country olímpico. Aunque Bernal recibe un sueldo de Coldeportes e Indeportes Cundinamarca, el dinero siempre escasea en el deporte nacional. Por ello, Avellaneda no pudo acompañarlo al Mundial y su apoyo en competencia fue el técnico de la selección Ecuador y Pablo Mazuera, quien siempre lo ha acompañado y patrocinado por medio de su fundación. Me Suena. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! Estaban todas las personas ahí, como toda la delegación de Alemania, y estaba Pablo y Vicente, que era el de Ecuador, animándome a mí. Pero entonces me dio más ánimo, como que saber que tanta gente lo estaba apoyando a él y que él venía con un recorrido, tal vez con una preparación mejor, con mejores cosas. O sea, yo tenía que ganarle, yo sentía que lo merecía. En la máxima competencia orbital se demostró, una vez más, que Latinoamérica es un solo pueblo. Y Egan no solo corrió por Colombia apoyado por un ecuatoriano, sino que su victoria se sintió como propia por los demás países hermanos. El delegado de Argentina se me acercó y se puso a llorar. Me felicitaba y decía que él sentía que ese logro era de todos, era de Argentina, era de Perú, era de Ecuador, era de Colombia, era de todos, porque era la primera medalla latina en mucho tiempo de categorías juveniles. En el 2015, la meta es repetir la medalla en el Mundial. Y Egan, con el sello de su gran fortaleza mental, no duden en afirmar que debe ser la dorada. Alejandro, según las proyecciones, ¿podríamos verlo en los Olímpicos de Tokio en el 2020 o antes? De pronto le alcanza, su talento es tan grande que le alcanza para los próximos de Río, uh-huh. Pero la proyección, lo que tienen establecido es llegar con mucha fuerza a Tokio.
Pues es que los de Río están a la vuelta de la esquina. Exactamente, eso es ya. Pero sí me parece bonito ir conociendo a estos deportistas de alto rendimiento, su esfuerzo, antes de que lleguen a estos grandes eventos y brillen, que Colombia los conozca un momento antes. Creo que tenemos el mal hábito de conocer a las estrellas deportivas colombianas cuando nos dan un triunfo o tenemos un premio en la mano. Esa es la función de este espacio a través del señor. Exactamente. Parece valioso, me parece bonito. Alejandro Mazuera, exactamente. Alejo, muchas gracias. Vale, Yamich. Una mezcla de sonidos de Australia y del Reino Unido que, por supuesto, tienen muchísimo que ver. No en vano tienen una bandera que los lía como colonia y tantas afinidades adicionales. Sí, señor. Seguramente ustedes recuerdan, finalizando el 2014, presentamos en este espacio una canción llamada Uptown Funk, una colaboración de Mark Ronson y Bruno Mars, que todavía en este momento lidera los listados en Estados Unidos y en buena parte de Europa. Les dije ese día que para el 2015 se venía el nuevo trabajo de Mark Ronson, que es un experto en colaboraciones. Esa es su industria, ese es su negocio, producir álbumes de otros. Paul McCartney, Lily Allen, Robbie Williams, Amy Winehouse, como citábamos el año pasado. Y ahora, pues ya con su propio trabajo, también invitado a sus buenos amigos. Para la canción Uptown Funk se rodeó con Bruno Mars y aquí está con un señor que se llama Kevin Parker, que es el líder de una banda de rock que se llama Tame Impala, que estuvo aquí en Colombia. Esta canción no es tan fiestera y la quiero mostrar por eso, porque es un muy buen álbum que tiene sonidos de todo tipo. Lo recomiendo, se llama Uptown Special, el álbum, para que lo busquen ya mismo. Es recochita la que armaron, ¿no? Estuvo bueno. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Con este sonido nos vamos despidiendo, será solo por hoy. Nos vemos de vuelta el próximo lunes aquí en 8:30. Disfruten este sonido. Los dejamos como siempre, Julieta, con una sonrisa en el rostro. Chao, feliz fin de semana.